Manera de decirle, señorita, que no me interesa el servicio. No, 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 es que, mi amor, lo que yo no esperaba este llamado, a mí no me interesa la llamada. O sea, tú puedes agarrar, enrollarlo y metértelo por el culo. Me trancó. O sea, te llaman en la tarde a tu casa, una persona completamente extraña, y dice, aló, estoy hablando con el señor Revilla. Sí. ¿Usted tiene internet en casa? O sea, ¿a ti qué coño te importa? Bueno, esto es un video de un día común con Dross. Lo estaban pidiendo en la caja de comentarios y aquí lo tienen. Me despierto y me pongo a revisar la computadora. Eso es básicamente lo que hago durante todo el día. Es un trabajo difícil, ¿eh? No me llegan a creer que no es nada. Yo tengo una vida muy sufrida. Me siento aquí a ver pasar el día y contesto correo electrónico y muevo el mouse y reviso mi página y veo cómo están mis estadísticas y cómo. Después voy a almorzar. Después sigo viendo cómo están mis estadísticas. Voy a Facebook. Y bueno, eso es trabajo. A veces me pongo a contestar correos electrónicos. Los que son muy largos ya no los puedo contestar porque son demasiados correos que me llegan. En serio. ¡Coño! Pero siempre soy amistoso con la gente que me escribe. Es importante porque son personas que te leen. Y son personas que te dan su afecto. Y para mí eso es muy valioso, es algo que hay que valorar siempre. No importa qué tan lejos uno llegue. Una persona que está tratando mal a sus fans, a su gente, a la gente que le demuestra respeto, a la gente que le está demostrando interés por lo que uno hace, es cagar donde se come. Eso no se debe hacer. Y no tanto porque no vuelvan a leer o vuelvan a leer mi página, sino porque es una cuestión de, oye, vale, respeto, de hacer el bien, de hacer algo bueno, de dedicarles, de darles un poco de afecto por todo ese cariño que te demuestro. Claro que no todas escriben cosas buenas, ¿no? Pero la mayoría sí lo hace. Vamos a contestar unos correos electrónicos. Dross, ¿qué consejo me darías para escribir mejor? Bueno, mira. Escribir es un arte. Y como todo arte, tú te haces mejor en él mientras más lo practiques. Es como dibujar, escribir es más o menos como dibujar. Mientras tú más dibujes, mientras más lo practiques, mientras más empeño y mientras más fuerza de voluntad tengas, más lejos vas a llegar, mejor vas a dibujar, mejor vas a trazar las líneas. Escribir es exactamente lo mismo, no tiene ninguna diferencia. Mientras más escribas, mientras más practiques, mientras más leas a gente que sabe escribir, vas a ir mejorando con el tiempo. Claro, es algo lento, no es que vas a escribir bien en una semana, ¿no? Yo escribo desde que tengo 5 años, y aún me falta muchísimo. La lengua castellana es vasta, la lengua castellana es muy complicada, es compleja. Una de las lenguas más complejas del mundo, apuesto que no lo sabían, ¿no? Bueno, no sé más. Y toma tiempo, pero cuando escribes bien, en verdad es un arte. Cuando tú ves a un escritor que sabe escribir muy bien, que dice exactamente lo que quiere decir, eso es difícil, la gente no lo sabe, pero cuando tú escribes algo y quieres describir algo y logras describir exactamente lo que tenías pensado, lo que deseabas plasmar sobre el papel, es difícil, señores, no es fácil, inténtenlo. Y bueno, amigo, así es como se escribe bien. Práctica, 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 práctica y más práctica. No hay de otra. No hay de otra y no hay soluciones más. ¡Práctica! Coño, joder, puta cojones, práctica. Dross, ¿qué libro me recomiendas? ¡El libro gordo de Petete! Me gusta mucho Stephen King. Me gusta mucho Agatha Christie, que hace unas excelentes novelas criminales. Me gustan los autores cómicos. Me gusta mucho Trova Gómez. Él es mi gran inspiración en la vida. Se llama Jaime Ballesta. Es un escritor venezolano, es abogado. Y escribe bajo el seudónimo Trova Gómez. Él ahorita es muy mayor, es un hombre muy mayor, pero todos los libros que él tiene, El hombre más malo del mundo, El terrorista, El cofre de los reconcomios, La miel del alacrán,
El jardín de los inventos, El caso de la araña de cinco patas, El terrorista, todos me los he leído. Y la verdad, es mi referente. Se los recomiendo. El que lo pueda conseguir fuera de Venezuela, perfecto. Él tiene una página web. Pero se los recomiendo. Dross, ¿qué tipo de literatura me aconsejas? Esa es una pregunta que no deberías estarme haciendo. Tú tienes que tener personalidad, tú tienes que tener huevo, o en tu caso, ovario, bien plantado. Tú tienes que leer lo que te guste, tú no tienes que estarle preguntando a nadie qué tengo que leer. No, señor. Agarra lo que a ti más te atraiga y léelo. No importa si es Stephen King, no importa si es Tolkien, no importa si es Lovecraft, y definitivamente no importa si es Rowling, la que hace Harry Potter. Que se vayan a la mierda todos los que quieran decirte que tienes que leer, y todos los elitistas de la literatura, que por lo general son los escritores más fracasados, los que no llegan a ningún lado. Si a ti te gusta leer Harry Potter, perfecto. Si a ti te gusta leer inclusive Twilight, que de verdad a mí me parece lo más chiqui y horrible del mundo, no importa, léelo, léelo. Leer es bueno, independientemente de lo que sea. Independientemente, te puede enseñar a escribir y te puede dar tus propias ideas. Y la verdad está muy bien. Está muy bien. Lee lo que tú quieras, lee lo que te guste, lee lo que tú desees. Lee, pero simplemente lee. Aumenta el nivel de cultura general, aumenta el nivel de inteligencia, te enseña inclusive a escribir, a hacer algo tan importante en la vida como escribir, como poder contar un cuento y hacerlo en tu estilo. Leer a la gente que a ti te guste, a tus referentes, a tus ídolos, a tus héroes, te ayuda a ti a forjar tu propio estilo. Y a escribir y a sacar la historia que tú tienes en mente. Que eso es muy bonito. ¿Quién sabe hasta dónde te puede llevar en la vida? Dross, ¿tú tienes algo que ver con los hackers de Dross? ¡No! No tengo absolutamente nada que ver con los hackers de Dross. ¿Por qué no lo había dicho antes en un video? Pues porque no quiero hacerle propaganda a esos babuinos estúpidos. Pero hay mucha gente que me lo está preguntando. Yo no sé quién le dio licencia a ese acuerdo de preadolescente ridículo a utilizar mi nombre de estúpidos ridículos, que ya he demostrado muchas veces en la página que los aborrezco. De hecho, voy a poner los artículos donde hablo de la gente como ellos aquí en pantalla. Aquí. No tengo nada que ver con ellos. De verdad, me asquean. Si tú eres un hacker de Dross, vete a la concha de tu madre y de tu toma. Esto no. No tienen mi aprobación. No los quiero. Nunca he hablado con ninguno de ellos. Y no me interesan en lo más mínimo. Se jodan, de verdad, qué forma de hacer cosas, qué forma de no tener oficio en la vida. Aprendan de mí, no jodan, que trabajo y hago cosas productivas, ¿cierto? ¿Qué consola de videojuegos es tu favorita? Xbox 360. ¿Cuáles son tus videojuegos preferidos? Esa es una pregunta muy difícil porque tengo varios juegos preferidos. O sea, hay sagas que me encantan, por ejemplo, Metal Gear. Una de mis grandes favoritas. A ver cuál otro, a ver, que los juegos están ahí. ¡Ah! Fight Night de boxeo, me encantan esos juegos, aunque el 4 fue una porquería, pero no importa. Me gusta, pero mi favorita yo creo que hasta ahora es Grand Theft Auto. Grand Theft Auto me encanta. Para mí Vice City es, marca un punto y aparte en mi libro de videojuegos. San Andreas es espectacular, el 4 no me gustó mucho. Episodios de Liberty City es muy bueno y estoy esperando con muchas ansias Grand Theft Auto 5, que creo que lo van a anunciar a fines de año. Esperemos. Dross, ¿tus enojadas jugando son en serio? Son en serio. Lo que pasa es que, te explico. Yo tengo bastante mala leche jugando. Yo detesto los juegos injustos. Y los juegos injustos datan no de internet, no de Guanabiteca, y eso tiene mucha anterioridad. Datan de la Nintendo, que hacía juegos estúpidamente difíciles, y yo ya de niño perdía la paciencia como el niño alemán, de verdad. Yo gritaba con el control y hacía así, ¡ay! Y trataba de romper y hasta mordía el control. Lo que pasa es que sí, hay cierta intencionalidad en los videos, porque yo escojo juegos donde yo sé que me voy a enojar, donde yo ya sé que coño, es muy difícil, lo más probable es que me enoje. Esa es la intencionalidad que hay en los videos. Yo escojo algo que sé que me vaya a hacer enfadar muchísimo, y por eso es que hay tan pocos videos de Dross juega, porque, o sea, ¿qué voy a hacer? Jugar un juego que no me haga enojar, y cuál es la gracia ahí. Por eso es que yo le pido a la gente que en la caja de comentarios me recomiende juegos extremadamente difíciles, nada más. Esa es la gracia.
Dross, las conversaciones de Messenger que publicas son reales. Mis conversaciones de Messenger son reales. Ahora, lo que pasa es que yo las edito mucho. ¿En qué sentido? Corrijo los errores ortográficos, corrijo los errores de redacción, quito sobre todo muchas cosas que no tienen nada que ver en la conversación, porque a veces las conversaciones se enarbolan mucho y yo amputo partes, quito partes. Ah, para que sea más dinámica de leer, para que sea más entretenida de leer. Pero jamás he puesto nada que no haya pasado ahí. Y sí, son reales las conversaciones de Messenger. Dross, ¿por qué ya no publicas conversaciones de Messenger? Porque ya la gente en mi Messenger me conoce. Mis amigos personales me conocen bien. Y si bien algunos me siguen la corriente, no los hago enojar, no es tan gracioso. Y hay otros que de plano me bloquean por 24 horas. Y entonces, muchas conversaciones de Messenger se han visto arruinadas así. La gente me conoce, no puedo hacer más nada. Ahorita voy a intentar hacer conversaciones en Facebook. ¿Por qué no le contestas a la gente que te pide consejos por problemas amorosos? Porque desde que empecé a darlos, 3 personas se han suicidado. No, en serio. Porque con todo el respeto, la gente que pide consejos amorosos es tonta, es ridícula, es estúpida. Porque todo el que está despechado comete un error gravísimo. 1. Cree que es la primera persona en el mundo que está despechada. 2. Cree que es la primera persona en el mundo a la que le pasa lo que le está pasando. Amigos, si estás despechado, bienvenido a la vida. Bienvenido al planeta Tierra. Población, 7.000 millones de habitantes. Eso pasa. Amigos, como dicen en la televisión, pasa en la vida, pasa en TNT. Aprende. Ninguna relación amorosa es el fin del mundo. Hay cosas más importantes en esta vida, en serio. De verdad. Y por eso es que les pido a estas personas que por favor no me los manden, señores. No les voy a contestar. Hace ya tiempo que no contesto este tipo de correos y me parecen estúpidos y aprendan a vivir y no sean cobardes. ¿Qué tipo de música te gusta? Bueno, me gusta sobre todo la música clásica, de orquesta. Me gustan las composiciones de profesionales japoneses que han hecho música para videojuegos, tal como Yoko Shimomura, Nobuo Uematsu, Yasunori Mitsuda. Me gustan los compositores de películas como John Williams, Elliot Goldenthal, que se la pasa trabajando con Danny Elfman, por supuesto, Danny Elfman. Esa es mi música preferida. No. A pesar de que yo me la llevo muy bien con los metaleros. O sea, cuando yo vivía en Caracas, parte de mis amigos eran metaleros. Pero no, la verdad no, es muy pesado para mí. Yo disfruto otro tipo de música, porque yo cuando escucho música no lo hago para pasar el rato. Yo soy extraño, señores. Soy la vaina más rara del mundo. Yo cuando escucho música lo hago es nada más para inspirarme a mi historia. Para inspirarme a escribir, a pensar algo. Sí, para eso uso yo la música. Me emociona las músicas épicas, cargadas de un sentimiento y la cosa, y la orquesta y todo lo demás. Eso es lo que me la paga. Constancia y más constancia. Lo que nos falta en este continente a los latinos para hacer algo bueno, para hacer algo grande en las grandes ligas del mundo con los países civilizados. Constancia en todo lo que hacemos. Agarrar una idea y ser constante con ella y desarrollarla y no estarla cambiando cada 4 o 5 años, o en el caso de los blogueros novatos, cada 2 meses, inclusive menos. Constancia, señores. Si van a empezar algo, termínenlo, continúenlo. Constancia, eso es lo único importante. Por supuesto, vale la pena saber escribir bien, es muy importante, pero eso se adquiere con la experiencia, con la constancia. Uno cuando va a construir un edificio no lo construye desde la planta de arriba, no, lo construye desde abajo. Por lo tanto, no estés pensando que tienes que aprender a escribir bien, que tienes que aprender a hacer esto, que tienes que aprender... ¡No! Empieza el blog, empieza a escribir. Constancia sigue cada día, cada vez que puedes escribir algo, escríbelo, actualiza, haz algo interesante, las ideas son otra cosa, las ideas vendrán después. Si tú lo tienes en ti, si tú tienes la vena de ser un buen bloguero, en la sangre de ser un buen escritor, vas a continuar haciéndolo. Pero la constancia es lo más importante, es el primer paso.
la matriz, es el Big Bang de toda experiencia creativa, desde la escultura hasta el dibujo, pasando incluso por la dirección de cine hasta la escritura. Tú no llegas, haces algo y ¡ay! Me quedó perfecto, miren qué pincel tan bueno tengo. ¡No! Constancia. Los directores de cine buenos hicieron como 2000 películas cuando eran niños, películas para novatos. Los escultores trataron de esculpir 2000 cosas antes de empezar a crear las cosas buenas. Los pintores y los dibujantes, igual, incluso los historietistas. Los escritores no son la excepción. Yo llevo escribiendo desde que tenía 5 años. Cuando era un pituquita escribía unos cuentos más malos que la mierda, pero los escribía. Y llegaba en una máquina de escribir y los sacaba y los engrapaba. Y ¡ah! Es mi primer cuento y mis cuentos y mi cosa y todo lo demás. Todo porque mi mamá me hizo leer un libro cuando era pequeño. Yo estaba aburrido y ella me dio un libro que no sé dónde está, tengo que buscarlo. Muy importante ese libro. Y de ahí cuando lo leí en una tarde, me acuerdo. Dije, no, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, y lo repito. Aquí está. Entonces, ¿quieres abrir un blog podcast? Cualquier persona puede escribir. Eso es un elite. Todos pueden escribir. No hace falta ser un genio. De hecho, muchos de los más grandes bestsellers no son ni siquiera genios ni se les parecen. Ellos son los primeros en reconocer. No, todos podemos escribir, pero hay que tener constancia, hay que practicar. Y ahí es donde la mayoría de las personas. Señores, esto no es una fórmula para escribir bien, esto es una metáfora de la vida. Todo lo que tú quieras lograr, todo lo que tú quieras alcanzar, todos tus anhelos, todos tus sueños, todos tus deseos, constancia, constancia. Las cosas no te las van a dar de una, nunca es así. Constancia. ¿Te quedó claro? Tengan carácter. Tengan mucho carácter, nunca coman mierda de nadie, pero sean justos. Por sobre todas las cosas, sean muy justos, sean amables, sean cordiales, ayuden a los ancianos, ayuden a los niños, ténganle paciencia a la gente, ofrézcanle siempre a todo el mundo una sonrisa. No dudes en luchar por lo que a ti te parece justo, ten constancia en todas las cosas que hagas y trata de ser feliz la mayor parte del tiempo. Trata de ser feliz la mayor parte del tiempo. Trata de salir más. No estés tanto tiempo en la computadora. Ese sería mi consejo para todos. ¿Alguna frase final? Sí. Hay una que me gustaba mucho de niño. Las gallinas de tu casa tienen el pico así. Mira, mira. Así. El pico así. Ven, estúpida. Mira, ven.